de Mexicali está mintiendo. Además, en el convenio, esto es importante señalarlo, en el convenio, en el contrato que la Comisión Estatal del Agua hizo con la empresa cervecera, establece una cláusula donde dice que si disminuyen los niveles del río Colorado, si disminuye la dotación de agua y pone en riesgo el agua tanto de la ciudad como del valle, se cancela el contrato. Por eso yo puedo decir, así con esa seguridad y con esa certeza, que quien diga que la instalación de esa empresa cervecera pone en riesgo el agua de Mexicali, está mintiendo. Ahora nos vamos a la zona costa. Ese 10%, Francisco, que sube por el acueducto, por la Rumorosa, que todos conocemos como el Tubo Azul, llega y abastece de agua a una zona costa que no tiene agua y que día a día, hoy en día, es la que mayor crecimiento poblacional tiene. Tijuana, sobre todo. Tijuana, sobre todo. Y hoy vemos en Rosarito más de 40 colonias que no tienen suministro de agua. Se aprueba la instalación de una planta desaladora de agua para cubrir la demanda de Tijuana, Tecate, Rosarito. Y hoy vemos que este mismo grupo de manifestantes hicieron una caravana manifestándose en contra, diciendo lo mismo, la misma bandera, engañando a la gente, o sea, confundiendo a la gente. Y llegan a Rosarito y vemos que los residentes de Rosarito, pues obviamente preocupados y con el antecedente del perfil de estas personas que vienen o que llegaron a Rosarito, obviamente decidieron transmitirles un mensaje a este grupo. ¿Temen enfrentamientos ustedes? Desde luego, o sea, nosotros obviamente respetamos la libertad de poder expresar, de poder decir sí o no. Nosotros nos acercamos con los vecinos de Rosarito para ver, obviamente es importante que no llegue a haber un enfrentamiento entre ciudadanos. Y les dijimos algo muy importante, Francisco. Primero, este grupo no representa a Mexicali, porque lo que traían ya era una guerra entre Rosarito y Mexicali, y no es así. O sea, el primer punto que aclaramos fue... Sí, no es nuestra ciudad contra aquella ciudad. Exactamente, porque eso sería gravísimo. Y entonces, la primera aclaración fue que este grupo, que al cual se le respeta su libertad de poder expresarse, no representa a Mexicali, sino representa una bandera, una lucha que ellos están y hay que respetárselas. Pero bueno, yo les decía también, si nos respetamos entre todos, todo va a estar bien. Entonces bueno, hubo ahí un enfrentamiento verbal que hubo entre los vecinos, que llegó incluso a ser algo ríspido. Sí. Y bueno, ellos dejaron muy claro su mensaje, que no iban a permitir que grupos de otros municipios llegaran a desestabilizar o a generar desorden y desestabilizar la paz social. En esa historia sintetizada que usted hace de la cervecería y de las manifestaciones y concretamente de Mexicali Resiste, ¿qué sí faltó en el tema? ¿Por qué tanta participación se miraba de gobierno estatal con esta empresa cervecera? Y más que la del gobierno federal, ¿por qué se callaron un año en el gobierno federal? ¿Por qué un año después el delegado de gobernación, representante del presidente Peña Nieto, dijo, ah, sí estamos de acuerdo? ¿Por qué si además el agua ni la maneja ustedes, se la maneja con agua? O sea, ¿pero por qué entonces se dio esta crisis? ¿A qué le atribuyen que finalmente le tocó al gobernador recibir los primeros señalamientos? Todavía hasta la fecha, o sea, la crítica se la cargan a él. ¿Qué faltó? ¿Transparencia? ¿Faltó social? ¿Qué faltó ahí? De parte del gobierno, obviamente, el gobierno de Baja California, como un gobierno promotor de la inversión, recordemos que una de las principales políticas públicas de cualquier gobierno debe ser la generación de empleos. Uh-huh. Más que repartir o entregar apoyos, la principal política pública de este gobierno es precisamente esa, la generación de empleos. De tal manera que para generar empleos tienes que atraer inversión extranjera, inversión nacional, gente de la iniciativa privada que esté dispuesta a llegar a Baja California y a invertir y arriesgar su dinero. Así es como se genera empleo. Así es como vino don Luis Arnoldo Cavada, de otro estado de la República, llegó a esta tierra, tuvo confianza en Baja California, tuvo confianza en Mexicali y creó esta gran empresa y generó empleo. Así se hace, así es como un estado, como una ciudad crece, se desarrolla. Eso está claro. ¿Qué le faltó al gobierno? Bueno, al gobierno, yo te puedo hablar por el gobierno del estado, yo no puedo hablar por el gobierno federal lo que hizo o no hizo. Por el gobierno del estado hay absoluta transparencia en todos los trámites. Primero,
en toda la promoción que hicimos para atraer a esta empresa, que no solamente llegó a Baja California, llegó a Sonora y llegó a Coahuila, con inversiones muy importantes para los tres estados. Obviamente la parte de promoción económica como nuestra responsabilidad fue parte de nuestro trabajo. Segundo, poder brindarle la infraestructura necesaria para que sea atractivo. Los trámites ante gobierno del estado están con absoluta transparencia, ahí están los documentos. Ahorita mismo acabo de mencionar una de las cláusulas fundamentales que luego ahí quieren, no la quieren ver o la quieren leer, que es cuando se decide, y eso lo puso el estado, que si pone en riesgo el abastecimiento de agua de la ciudad o del campo, el contrato se cancela. Punto. Con esa transparencia. Creo que fue un alto grado de carga política, una agenda política muy clara, muy evidente. Ya lo hemos dicho en innumerables ocasiones, no lo voy a decir en esta mesa precisamente por la veda electoral, no quiero referir a ningún partido político ahorita. Por eso, pero lo hemos dicho en otras ocasiones. Pero lograron finalmente pues degradar la calificación de aprobación del gobernador. El gobernador después de eso salió peor calificado en cuanto a la percepción y la población. Entonces, reitero la pregunta, ¿cuál fue el error? ¿Cuál fue el error? Si esta es la arena política, entonces ¿cuál fue el error político que cometió el gobierno del estado para esta historia que usted mismo me cuenta tuviera un efecto? El gobierno hizo lo que tenía que hacer. Hemos hecho lo que tenemos que hacer. Primero, desde luego, respetar la ley y desde luego ser promotores, seguir siendo promotores para que haya generación de empleo, que venga la industria y bueno, atender de manera, con mucho respeto, la libertad de poder decir o no en lo que no estés de acuerdo. En esa libertad, en ese respeto, luego han venido grupos a violentar. Han venido grupos a trastocar el orden y el libre tránsito. Hoy, una persona de ese grupo está en la cárcel. Hoy, esa persona está en la cárcel no por un delito político. Los manifestantes dicen preso político. Los empresarios dicen que se habían tardado. Yo te puedo decir, en Baja California no hay presos políticos. Esta persona, que tiene todo su derecho a defenderse ante un juez con su abogado defensor, ahí está dentro de un proceso judicial y él tendrá que demostrar lo que él considere. Por otro lado, en esa situación no tuvo nada que ver el gobierno, el gobernador, ni nadie de integrante del Poder Ejecutivo, solamente la Procuraduría en el ejercicio de su responsabilidad. ¿Cómo llega esta persona a estar preso en este momento? Porque hay una denuncia de cuatro personas, de cuatro servidores públicos, cuatro policías, que fueron agredidos, ahí están las imágenes, ustedes mismos las tienen evidencia de ello, donde esta persona que hoy está en la cárcel se sube a su vehículo y embiste a cuatro agentes de la policía. A uno de ellos lo lesiona. Estos cuatro policías lo demandan, se brinda una orden de aprehensión por el juez y está en prisión preventiva. Hoy está siguiendo un proceso donde la jueza ha determinado que continúe su proceso en prisión preventiva. Mañana hay una audiencia, la juez podrá determinar lo que ello corresponda, lo que ante los argumentos que el fiscal o la defensa determinen, pero de eso a que haya un preso político lo rechazamos tajantemente. También la caravana que llega a Rosarito, además del agua, también trae la bandera del preso político, lo cual nosotros rechazamos tajantemente. Muy bien. Pues se nos vino el tiempo encima, ya nos robamos 24 minutos del siguiente programa, pero le agradezco, secretario, ojalá sea más seguida la visita. Venga pasando a la vía electoral para poder hablar de todo, abiertamente. Ahorita podemos hablar de todo también. De los partidos políticos, de quién sí, quién no. Bueno, eso es. La verdad, entonces. Pero le agradezco. Sí, pero de nuestra participación como gobierno. Nosotros refrendamos, hacemos un llamado, si me lo permites, claro, en 10 segundos, hacemos un llamado a que la gente se informe, analice y participe, independientemente por quién vayan a votar, pero que participe, eso es lo importante. Y a las y los candidatos, pues que sigan conduciéndose en el marco de su objetivo, ganarse la confianza de los electores. Y si hay alguna situación ahí que se salga, pues estaremos también ahí puntualizando claramente los temas. Muy bien, gracias, secretario.
Vamos a agradecer también a usted que nos acompañó en este contacto nocturno. Como siempre, ya sabe, pasada las 11. Gracias a quienes se quedan a este momento que les digo, tienen un lugar muy especial. Gracias. Adiós.